Muy buenas tardes. Varias mujeres creadoras fueron homenajeadas hoy en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. El encuentro constituyó espacio para hacer memoria y destacar el quehacer de artistas e intelectuales. La proyección del audiovisual Una Mujer, un Teatro, de los realizadores Yuris Nórido y Adolfo Izquierdo, abrió la cita. El material coloca en perspectiva los tiempos de fundación del Teatro Nacional de Cuba a través de los criterios de la doctora Isabel Monal, su primera directora. En el encuentro también se reconoció el quehacer de la periodista Arlene Rodríguez de Rivet, la promotora cultural Nicia Agüero y la actriz y directora Yailin Coppola. El encuentro propició el recuento, el modo para hacer memoria y subrayar varios de los derechos alcanzados por la mujer en la revolución. La Sala Covarrubias celebró además a todas las mujeres presentes y a las que desde esa y otras instituciones defienden la cultura. Raúl Nogués, Canal Cubano de Noticias. Ahora hablamos de música. El Teatro América acogió la primera de las cuatro galas de la Fiesta del Tambor, evento que se realiza en La Habana hasta el próximo 10 de marzo. Veamos los detalles. En su primera noche de gala, el evento rindió homenaje a Piloto Ibera. Esos grandes de la composición que nunca pueden ser abandonados u olvidados cuando hacemos recuento de la canción cubana. Pero esto es la Fiesta del Tambor, así que el regreso de su obra se hizo desde otros géneros, provocando la colaboración y poniendo a prueba la versatilidad de nuestros artistas. Realmente tenemos compromiso con esos grandes maestros, que los extrañamos, que ya no están, que nos dejaron una guía a seguir. Entonces es un deber nosotros los artistas cubanos es cumplir y honrar a esos grandes maestros. Además se realizaron las finales de las competencias de Conga, Guanajuato, Yacuí y Colombia, cuyos resultados serán dados a conocer el sábado. Momentos que también entran a conformar la concepción artística de cada gala, las cuales responden cada una a una temática propia. Estás rindiendo homenaje a Alberto Álvarez, a Pupi, también a Piloto Ibera. También este año vamos a vincular mucho más la plástica dentro del evento y, por supuesto, las agrupaciones rumberas más importantes del país, como Muñequito de Matanza, Rumbatá, Ronald y el Profesor Rumbera, también van a estar en el festival. Lied Lorain para el Canal Cubano de Noticias. Así concluye nuestro tiempo de cultura. Tenga muy buenas tardes.